Ahí salta el Sevilla Fútbol Club al terreno de juego. Fútbol solidario en el pecho de la camiseta de Andrés Palos, del capitán, que es el que encabeza al equipo sevillista, seguido de Diego Capel. Y preciosa la equipación roja, ¿eh? Me encanta el color del rojo de este año, ¿eh? La verdad es que muy bonita. La verdad es que es muy bonita, ¿eh? Esta camiseta con los vivos en blanco, preciosa, sí señor. También es de las preferidas, seguro, de la afición, porque las rojas suelen gustar mucho, pero además, junto con el chico, esta de roja es de las que más me gusta. He de reconocer que desde chico siempre me gustaba que me regalasen más la camiseta roja que la blanca. Bueno, pues ahí está, ya sabemos un poquito más, Mira, ahí está en la foto. Ahí está Chevantón para sacar la falta. Se perfila, cuatro hombres en la barrera. Chevantón que va a sacar la falta. Ahí le pega Chevantón. Fuera. Gol. Gol. No, gol. Gol. Parecía bien todo pegado. No, ha sido gol. Es que no se ha dado cuenta prácticamente nadie de que el balón había entrado. La falta de Ernesto Javier Chevantón y el gol del Sevilla, el 0-1. Vamos a verlo repetido, porque en la repetición donde vamos a verlo ha dado en un palo, efectivamente ha dado en la base del palo. Magnífica la falta de Ernesto Javier Chevantón, base del palo y el gol del Sevilla Fútbol Club en el 26 de la primera parte. Ha llegado el gol de Chevantón, el 0-1.